Los objetos de valor se depositan aquí. Así se evitan robos entre presos. También deben entregar móviles, cinturones, navajas, cuchillas de afeitar. Ah, y a los presos de primer grado se les puede retirar todo aquello que el funcionario considere peligroso. ¿También los cordones? Sí. Ni te imaginas lo que pueden hacer algunos aquí dentro con un par de cordones. Acojona, ¿eh? Tranquilo, chaval. En 4 días te acostumbras. Más te vale, porque estos cabrones acaban saliendo, pero tú te vas a pasar aquí toda la puta vida. Bueno, pues ya ves cómo está esto. He hecho una mierda. Aquí lo único que hacen es poner parches. Hasta que terminen el nuevo centro toca aguantar. Es obligatorio que salgan al patio desde las 9 de la mañana hasta la hora de comer. Ahí se lo pasan de puta madre. Jugando al fútbol, con sus trapicheos. Si es que están como Dios. Bueno, de todas formas, estos son los más tranquilitos. Los figuras los tenemos aparte. A este patio lo llamamos la pista. El único aire que respiran los FIES. Fichero de internos de especial seguimiento. Asesinos, fugistas, psicópatas. Lo mejor de cada casa. Antes los teníamos mezclados con los demás en las galerías, pero te montaban un cristo por menos de nada. Son gente con mucho mando aquí dentro. Entre el SIDA y los años que tienen de condena, les da todo por el culo. Sí, saben que si te rajan su situación no va a cambiar para nada. Entonces, ¿por qué no van a darse el gusto, no? Además, eso les da mucho prestigio entre los reclusos. Julián, mira, este es Juan, el nuevo. Empieza mañana. ¿Encantado? ¿Y qué hace aquí? Nada, que se aburría en casa y ha venido a ponerse al día. No me lo asustéis mucho, ¿eh? No, venga. Va. Mira, son unos artistas. ¿Qué es? Esto es peor que un trabuco. Esto te abre un boquete que te deja seco. Un trozo de tubería cortado y aquí un muelle para dispararlo. ¿Pueden conseguir pólvora? Aquí se consigue todo. Si sabes con quién tienes que hablar y tienes pasta, te traen hasta angulas. ¿Pero cómo lo meten? Algo que le pasan los familiares en el vis-a-vis. Otro poco que les dejamos pasar nosotros. Si quieres enterarte de lo que pasa aquí, te conviene estar bien con alguno de estas piezas. Mira. Así trincamos el trabuco este. Nos lo pasó un colombiano, el Apache le llaman, ya lo conocerás. Nosotros le dejamos trapichear un poco y él nos va diciendo cómo está la cosa. Oye, Juan, lo importante es que no te confíes. Tú no te olvides nunca de dónde estás. Y cuando los tengas delante, mírales de frente, a los ojos, que no vean nunca que tienes miedo, ¿eh? A los ojos, pero cuidadito con las manos, que son como magos. Nada por aquí, nada por allá, y ahora, ¡zas! ¿Eh? A que mola la cucharita. ¡David! ¡Coño! ¡Joder! ¡Pero si ha roto hasta la red! ¿Todo bien por ahí? Tranquilo, solo nos ha peinado el flequillo. Chaval, ¿qué te pasa? ¿Qué te pasa? Oye, coño, está sangrando. Coge, Armando, vamos a llevarle a la enfermería, Armando. No, Germán. Vamos a meterlo a la 211, que está libre. Vale. Vamos, tranquilo. ¿Por qué no lo llevamos directamente a la enfermería? No lo sé. ¿Quién iba a imaginar lo que iba a pasar allí? ¡Mala madre! ¡Se acabó el paseo! ¡Hey!
Vete a por el médico. Juan, tranquilo. Mírame, Juan. Chaval, mírame, Venga. Mírame, Juan. Mírame. Juan. Juan. Mírame, no cierres los ojos. Mírame, no cierres los ojos. ¡Está tomando la galería! ¡Hay que salir de aquí! ¡Déjalo, déjalo! ¡Juan! ¡Coño! ¡Para matar, vámonos! ¡Para, es que no podemos! ¡Juan! ¡Vámonos, vámonos, tío! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¿Está sellada la galería? Sí, todo cerrado. Hasta la zona de seguridad está todo controlado. ¿Ha podido salir todo el mundo? Falta Julián, estaba encargado de la pista. Vale, la jodimos. A ver, hay que localizar a mala madre. Me juego lo que querés a que ese cabronazo monte este chocho. Y encima tiene un rehén. Tiene dos. ¿Tú de dónde has salido tú, ¿De dónde has salido tú, Con el gonomato, con el tachuela y el apache. ¡Contrólame los 200, son de gente! ¡Ni sale ni Dios, Tenía prevista su incorporación el día 1. Pero eso es mañana, ¿qué hace aquí hoy? Quería ponerse al corriente de cómo funcionan las cosas. Pues ya se habrá hecho una idea, ¿no? ¿Cómo se ha podido quedar ese hombre ahí dentro, por Dios? Eso mismo me pregunto yo. ¡Tu puta madre! ¡Pasa pa' afuera! ¡Pa' afuera! ¡Venga! ¡Vamos! ¡Pa' afuera, coño! Va con pinche releches. Mal asunto. Esos no mueven un dedo si no lo dice mala madre. ¡Venga! Oh!
del sótano. No, las han destrozado todas. Hay que entrar. No podemos, hay que esperar a los geos. ¿Para qué? ¿Para que lo saquen cosidos a puñaladas como a Medina hace 2 años? Tenemos las armas para situaciones de emergencia, ¿no? Las armas son solo para casos de defensa propia. ¿De defensa propia o de un compañero? Perdona que le diga esto. Son ellos o nosotros. Ya, pero ¿y si se hacen con un arma qué? Tiene razón, Armando. Hay que esperar. Aquí están las notas que te dije. ¿Y tú de dónde has salido? De los 211. Ese chavo lo estaba vacío. Ya no. ¿Sangre? Una hostia que me dieron. Así que los señores funcionarios te dieron de hostia nada más llegar. Tuviste que tocarle mucho los cojones. Bueno, se hace lo que se puede. ¿Has oído, tachuela? Se hace lo que se puede. Has pillado nada más llegar. Bueno, y aparte de por tocar los cojones, ¿por qué más estás aquí? Homicidio en primer grado. ¿Y cuánto te ha caído? 19. Ya, pero seguro que eres inocente. No. Lo maté y volvería a hacerlo. No me lo creo. ¿Por qué? Porque tú no tienes cara de matar a nadie. Tú no has roto un plato en tu puta vida. Así que eres el psicólogo de la cárcel. Vaya, te has columpiado. Pues anda que nos molaría andar por ahí con la batita llena de Valium, repartiendo a la peña como cada mañana, que no. Una para mí, otra para ti. Una para mí, otra para ti. Una para mí, otra para ti. Dijo que te metió la maricona de Utillacero. Apaga el cigarrito y ponte en pelota. ¿Qué? Que te quite la ropa. ¿Por qué? Hombre, mayormente porque me sale a mí de los huevos. Inténtalo para mí. Sí. Ahí, ahí. Venga, esa camisita fuera. Ya, ya. ¡Seas tímida! ¡Gracias! ¡Por hombre! ¡Opa! ¡Qué bonita que eres! ¡Qué bonita que eres! ¡Qué no lleva nada, pero no has visto el manubrio que lleva. ¡Hombre, no vas a pasar aquí! ¡Que te ha salido competidor! Date una vuelta que te vea todo el personal. Se va a hartar la que se coma ese lobo zamorano. ¿Cuántas has asfixiado con eso, Superman? Pero bueno, bueno, venga, 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 se acabó. Que ya os habéis partido el culo un rato. Venga, cada uno lo suyo, toma por culo. Y tú ten cuidado que con esa tranca te van a salir más novias que Miss España. Anda, que ya te vale ponerte en pelotas delante de esta panda mariconas. Pache, mira que te digo, a ver si tu gente puede zumbarse las cámaras de arriba. De con lo que han visto ya tienen bastante, ¿vale? Seguro, pues. ¿Tienes idea dónde tengo los calzoncillos limpios? ¿Has mirado en el segundo cajón? Aquí solo están los que me regalaste. ¿Y? Pues, no sé, que tampoco voy a ponérmelos para ir a trabajo, ¿no? ¿Por qué no? Me dijiste que te encantaban. Y me encantan. Pero para lo que son,
Así que el señor quiere ir muy elegante en su primer día en la cárcel, ¿eh? Venga, no me tomes el pelo. Es que me hace mucha gracia que te preocupes por los calzoncillos. Bueno, quiero dar buena impresión, ¿no? Entonces no lleves nada. Deberías dejar una cámara. A lo mejor te viene bien que puedan ver lo que estés haciendo más tarde, cuando quieras negociar. Solo hace falta que la tapes con algo. Así podrás controlar lo que ven y lo que no ven. Eso me ha gustado. Mira tú por dónde te acabo de ganar unos calzones. A ver, Tachula, hay que localizar unos gallumbos limpios a este hombre que no va a ir por ahí con los huevos colgando, ¿no? O déjale los tuyos, no te jode, quita. Yo dejaría esa de ahí. ¿Cuál? ¿Calzones? Esa. Es Juan y está con mala madre. Listo. ¿Qué pasa? Que les está engañando. Creen que es un preso. Nos lo está diciendo, nos está diciendo que está bien y que les ha engañado. Vamos a ver, señores, que le quede claro a todo el mundo. Fuera de esta habitación nadie tiene que saber que ese Juan Oliver no es un recluso. ¿Entendido? Dime. Si se corre la voz y llega algo y dentro está jodido. Que ya están aquí los geos. Espero que este chaval sea un buen mentiroso. ¿Conoces a este cabronazo? No, fíjate bien. Es este el hijo puta que te hostió esta mañana. No va a ser. Pues mira tú por dónde, Julián, hoy has tenido suerte. Acabas de librarte de un par de hostias bien dadas. Pero, ¿a qué te acuerdas de muñeco? Porque sí que se acuerda de ti y de tus amigos. Pásateis un poquito con él, ¿eh? Mírale. Mírale qué cara se le ha quedado al tío, que parece un zombi. Hombre, no es que antes fuese la hostia, pero es que ahora es una mierda. ¿No te parece una mierda? Sí. ¿Sí qué? Que me parece una mierda. ¿Ves? Le llamas mierda a la puta cara y ni pestañea. Oye, ¿cuántos os metíais ahí dentro para darle de hostias? ¿Cuatro, cinco? Si ni sitio teníais. Y así 20 días metido en un agujero. Bueno, venga. Sin malo rollo. Vale. Pasado. De todas formas, os vamos a dejar aquí a los dos solos un rato para que comentéis el tema. Que hablando se entiende la gente, ¿verdad, Julián? Tú verás lo que haces. Pero como a mí me pase algo, te quedas sin nada. ¿Y qué coño crees que me va a robar por ti, perra? ¿Eh? ¡Era un plato de macarrones! ¡Eh! ¡Eh! Si les importáis una puta mierda. Pero tú tranquilo, Julián. Te prometo yo que te vas a pasar una noche de puta madre en la enfermería. Palabra de mala madre. Calzones, ¿a ti qué tal se le da la literatura?
¿Pero dónde lo has oído? A ver. Ya, ¿y qué es lo que han dicho? Vale, estate tranquila, ¿vale? Si pasara algo yo te lo diría. Venga, un beso. Joder. En la radio han dicho ya lo del motín. ¿Pero cómo coño se entera esta gente de todo? Hombre, siempre hay algún imbécil que llama a su familia y lo cuenta todo. Qué fácil se ve todo desde un despacho en Madrid. Por lo visto han decidido que demos un escarmiento. Tienen miedo de que se vuelva a la situación de hace 10 años con un motín cada semana. A ver, ¿qué pasa con Julián y con el otro? ¿No mandan a nadie para negociar? No, no va a haber negociación. La orden es entrar en cuanto los GEO estimen que hay posibilidades de éxito. Ya, bueno, pero si es seguro que van a entrar, deberíamos advertirles de la situación. ¿De qué situación? De la de los presos del módulo 4. Pero ahí no hay nadie, se les trasladó a todos a otros centros por las obras. No, a todos no. John Arteaga, alias Potolo, antiguo miembro del Comando Donosti, condenado a 1.200 años de prisión por 7 asesinatos y un intento frustrado de secuestro. Anchón Elorza, el profesor natural de Rentería, con 112 años de condena. Asier Urrutico Echea, alias El Chiqui, 30 años, condenado a 8 años por el lanzamiento de un cóctel Molotov que causó quemaduras en un 40% de su cuerpo a un miembro de la muchacha. No, yo no estoy acusando a nadie de nada, no. Yo lo único que te digo es que la noticia de los etarras no ha salido de aquí, ¿entiendes? ¡Tío! ¡Está corrida, buen eco! ¡Se nahi de corra sin puta horrekin emendikatera! ¡Ya se nahi de sue! ¡Sue bezala xerita zaigeratzea! ¡Ya hiltzen uten ala ez ikusten! Oye, que te guiño, Nico. ¡Ale ya! Aquí os habla Cristiano, se cierra la boca, que no queremos nada del secretito. Vamos, señores, dos por fuera. Rehenes mejores que cualquier funcionario. Quiere que sepamos que tiene la sartén por el mango. Ernesto Almansa, me mandan del ministerio para la negociación. José María Roca, soy el director. Les hemos facilitado un walkie, pero de momento no han intentado ponerse en contacto con nosotros. Toda esa puesta en escena con los etarras ahí en medio. Está tratando de ganarse a su público. ¿Cuánto tiempo llevamos quejándonos a todo Dios? ¡Años! Años a los jueces, al defensor de su puta madre, a los periódicos, a todo Cristo. ¿Y qué hemos conseguido? Nada, una mierda, una puta mierda, un cagao. Un cagao. Pero ahora, aquí, con los amigos del norte, nos van a hacer caso. Pero de verdad, porque esta vez los tenemos cogidos por los huevos. Esto fue hace 10 años, en el puerto de Santa María. Tenían que haberle dado garrote vil a ese hijoputa. No tiene nada que perder, sabe que no va a salir nunca de aquí. Así que no va a ser fácil convencerle para que entre en razón. Trasladaron a los etarras ayer a esa galería y esta misma tarde debían salir de aquí. Esto no ha sido una casualidad. ¿Qué quiere decir? Que está claro que conocían esta información y si la tenían de alguna parte ha tenido que salir. Ya, pero bueno, este no es momento de buscar responsabilidades. Mire, estoy a punto de empezar una partida de póker con un asesino. Por supuesto, vamos a marcar todas las cartas. Pero me gustaría estar seguro de que no va a conocer de antemano lo que voy a hacer. El conejo. El conejo es un preso que estaba en una celda al lado de mala madre. El conejo está en la enfermería. Le dio un cólico y lo tuvimos que sacar anoche. Déjeme que hable con él. Y verá cómo nos enteramos de quién ha dado la voz. Bueno, tal como están las cosas, supongo que no podemos dejar de intentarlo.
Utrilla. Pero que no sea peor el remedio que la enfermedad. Por cierto, ¿han avisado ya a la mujer de Juan? Joder, ¿has visto tachuela? Muy bien. No, pero te has fijado la letra. Si es que es mejor que el abogado ese que me pusieron en el último juicio, vieron que no se entendía ni mierda. Claro, como tú no sabes leer. Yo leo de puta madre. Lo de escribir o lo que no. Pero es como todo, si no tienes costumbre. Claro, es lo que tiene. Ahora a ti se te ve que se te da la puta madre, ¿eh? Tú seguro que trabajabas en un banco, una oficina o algo, ¿no? Estaba estudiando para una oposición. ¿Ya para qué? ¿Para Madero? Para correos. Ya. Y de repente te cepillas esa mierda esa y se va todo a tomar por culo, ¿no? Toman por culo las cartas, los telegramas. Venga, para madre, al turrón. A ver, lo primero, el juez de vigilancia. ¿Cómo se llama el hijo puta ese? El Benigno. Benigno. No, Benigno. Mamarino. Que lo cambien ya. Que estamos hasta los cojones de que diga siempre amén a todas las putadas que nos hacen aquí dentro. No se puede tener a un hombre metido ahí en aislamiento 20 días seguidos. Puto agujero, sin luz, sin poder hablar con nadie. Hasta te hace ilusión cuando vienen a darte de hostias que por lo menos le puedes gritar a alguien. Vis a vis. Uno cada 15 días, sino cuando ellos les salgan de los huevos. De que cuando quieren te cierran el grifo y así no protestan ni Dios por nada. Porque digo yo que tú querrás seguir mojando con tu mujer, ¿no? O ya no te apetece meter con ella. ¿Qué pasó? Que los pillaste follando como conejo y se te fue la cabeza, ¿no? Tuvo que ser algo así en caliente, si no, no te veo yo a ti tirando de cuchillo. No fue con un cuchillo. Y no tuvo nada que ver con mi mujer. El médico. Se acabó lo de atenderte detrás de una reja. Así no me extraña que confundan un cáncer con una diarrea. Como el morado. Estaba todo el día, buah, chaval, que le reventaba el tarro. Al final tenía un tumor como un kiwi. Y el kiwi se lo sacaron cuando ya estaba muerto. Lo encontraron en tu chabolo. En 211. Ahí sentado con las venas abiertas. Porque nadie le hizo ni puto caso. Morao. Soy Ernesto Almanza. Me envían del ministerio para llevar a la negociación con ustedes. ¿Con quién hablo? Con Felipe González. Bueno, ya sabes cómo está la cosa, ¿no? Así que no nos jodáis y vamos a acabar rapidito. Eso es lo que queremos. Cuanto antes termine, más fácil será para todos. ¿Podríamos hablar en persona? Pues ya sabes dónde estamos. Deberíamos encontrarnos en la zona de seguridad. Está bien. Pero vosotros tenéis que destapar la cámara de seguridad para que puedan verme desde fuera. ¿Qué pasa? ¿No te fías de nosotros? Tranquilo, que no te va a pasar nada. Nosotros sabemos respetar. Lo siento, pero si no hay cámara no va a ser posible. Bueno, pues si queréis camarita, camarita. ¿Te parece bien dentro de un cuarto de hora? A mí me parece de puta madre, yo no tenía pensado salir. Vete hacia la galería. Ese es el Apache. Controla a los colombianos. El otro, el Tachuela, la mano derecha de mala madre. Si no va con él para negociar y está vigilando esa puerta, es por algo. Los rehenes tienen que estar ahí. Pero habría que confirmarlo. Cabrón. Así que estás encoñado, ¿eh? Te tiene bien cogido por las pelotas, la... ¿Cómo se llama? Elena. Se llama Elena. Elena. ¿Y está buena? Que solo es una pregunta, ¿eh? Que para mí la mujer de un colega es sagrada. Está embarazada. Vamos a tener un hijo.
Joder, qué putada. Digo lo de que te metan justo ahora en el talego, no lo del crío. ¿Y hubo, parce? ¿Qué vaina con el nuevo? ¿Te parece de fiar? ¿Y quién lo es? Bueno, ¿cómo así? Pues ustedes, nosotros. Pero uno que acaba de llegar. Era un camello. El tío que maté era un camello. Le pasó a mi hermano una mierda cortada con no sé qué basura y se lo llevó por delante. ¿Y tú te fuiste a por él? Con dos cojones, sí, señor. La puta droga. Cuando alguien nuevo llega a un sitio como este, pues hay que echarle un ojo. ¿Será por eso que mala madre no se separa de él? Escribe bien. Qué bueno. Pues por ahí nos puede escribir las cartas para las viejas. ¿Sabe qué? Si usted quiere, yo me doy una vueltica y pues me averiguo algo del man este. No estaría mal. Bueno, empieza el espectáculo. Bueno. A ver, calzones, cacheale aquí al caballero y vamos al lío. Bueno, ya te habrán dicho que no es la primera vez que estoy en una de estas, ¿no? Así que vamos a dejarnos de hostias y de tocarnos los huevos, ¿vale? Por mí, perfecto. Está bien, lo apagamos. No llevo nada. ¡Ole, papá! ¿Qué pasa, que no había nadie más pequeño? ¿Has visto calzones? Este es como el de la canción esa, ¿cómo era? Me casé con un enano para hartarme de reír. ¿Prefieres hablar con otra persona? Que no, hombre, que no, que era broma, pequeñín. Bueno, ¿qué es lo que pedís? Dame el papel. Está todo ahí, por escrito y con buena letra. Va a haber que hablar con el ministerio. Sí, tú tranquilo, tú habla con quien tengas que hablar. Y la hoja esa te la puedes llevar, que es para ti. Tendría que ver a los rehenes para asegurarme de que están bien. Pues no va a poder ser, porque ahora mismo se están echando una siesta y no los voy a despertar. Pero tú tranquilo, que los estamos tratando de puta madre. Bueno, pero entenderás que... A ver, ¿yo qué he dicho, pequeñín? No habíamos quedado que no íbamos a tocarnos los huevos. Pues tú ahora te coges la hoja esa, te das la vuelta y no te quiero volver a ver por aquí hasta que tengas algo bueno que decir, ¿vale? Agua. Espera un momento. Espera un momento, que me vas a traer un par de recaos. ¿Te gusta el marisco? Queremos gambas. Gambas para todos. Además de bocadillos y de fruta, te traigo, yo qué sé, 40 kilos de gambas. Y me vas a traer también 100 gramos de farlopa y otros 100 de espí, para que la peña nos apalanque. Que viendo Tati la cara que tiene, ya me sé yo que nos vamos a echar aquí un tiempito. Veré lo que se puede hacer. Y lo que se puede hacer. Ve lo que te decía, calzones. Que si sí, que si no, que si veré lo que se puede hacer, que si veré lo que se puede hacer. Y nunca van derecho, nunca, nunca vais derecho. Y luego pasa lo que pasa. Pero esta vez no queremos que pase nada, ¿no? Por nuestra parte, no. Ah. Medio metro. Lo primero de todo, quiero que este señor hable con su mujer. ¿Con su mujer? Sí, con su mujer, que está embarazada y está el hombre preocupado. O para eso también tienes que hablar con el ministro. Que ya no me mires así, no querías hablar con ella, pues ya está. ¿Puede venir conmigo y hablar por teléfono? Vale. Vale, pero como le pase algo a mi colega, suelta los cabestros y empieza los Sanfermines. No te preocupes, no le va a pasar nada. Vamos. ¿Está saliendo con él? Lo ha conseguido. Cago en la puta. Joder. Ha pasado algo en la galería. ¡Tapad la puerta! ¡Tapad la puerta! Gira la cámara. No podemos perder de vista al man, Juan. Haz lo que te he dicho, hostia.
casa, vete a ver qué cojones está pasando ahí. ¡Muévete, hostia! Doy mi palabra de que esto no es cosa nuestra. ¿Qué pasa? ¡Chóquense! ¡No pasa nada! ¡No pasa nada! ¿Qué coño mirar? Mirar hacia arriba, sube, sube. ¡Y el gilipollas de Elvis me ha abierto la cabeza! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué te lo dije, cabrón? ¿Rodillo de puta? ¡Tocándome los huevos! ¡Todo el día tocándome los huevos! Eso parece un muerto, ¿no? Hay un muerto. Podría ser uno de los rehenes. ¡Mételo dentro, joder! ¡Que no lo vean! ¡Que no lo vean! ¡Mátalo dentro, hostia! ¡Mátalo dentro! ¿Es él? Sí, puede ser él. Hay que entrar. Atención todos los equipos, vamos a entrar. Puta vida, pero ¿qué cojones están haciendo? ¡Hay que sacarlos! ¡Ayudadme! ¡Aquí si no lo dice mala madre! ¿Y qué cojones crees que me lo ha dicho? Cuatro y entramos. Cuatro. ¡Manda! ¡Necesitamos que los vean bien! ¡Los vean! ¡Los creo! Tres. ¡Afuera! ¡Los creo! Dos. Uno. Están en la galería. Los tres renes están en la galería. Equipo Bravo, preparados. Equipo Charlie, preparado. ¡Abortar! ¡Abortar! Marca uno, todo que se mueve. ¡No entran! ¡No! Son contradictorias, pero no se descarta que el fallecido pudiera ser uno de los etarras retenidos como rehenes desde primeras horas de la mañana. La noticia ha generado una reacción inmediata en diversas cárceles en las que la presencia de la organización terrorista es más... Sí, por supuesto que puede citar la fuente. Los tres rehenes siguen vivos. No sé de dónde ha salido esa información, pero es que es completamente falsa. La portavoz del gobierno vasco ha manifestado su malestar. Cada vez son más familiares y otras personas que se han acercado hasta la entrada de la prisión para ver si se confirma la noticia de un muerto y varios heridos entre los reclusos. De momento, la única novedad es que ha entrado una ambulancia hace 5 minutos, pero no sabemos nada más. ¡Me vas a matar! ¿Cómo se enteró mala madre de lo de los etarras? ¿Quién se lo dijo? ¿Eh? ¿Quién? Se ha cerrado con él la habitación. Hace mucho. No hace como media hora, pero vamos a ver, ese tío está muy mal. Tiene un cólico nefrítico y no me ha dejado que le dé nada para el dolor. La ambulancia está ahí fuera esperándole para llegar al hospital. Tranquilo, ya hablo yo con él. Como se pase un poco, se nos queda. Dame algo que ya no aguanto más. ¡Que me muero, coño! ¡Me suda la polla que revientes aquí mismo! Como no me contestes a lo que te estoy preguntando, vas a estar meando piedras hasta que me salga de los cojones. Bueno, déjalo ya, que lo vas a matar, coño. Que se oye en toda la enfermería. Y además, esto no son maneras de tratar a la gente, joder. ¿Qué?
que no son maneras. Pues por la gracia tuya de venirte aquí a hacer el enrollado. A este tío le voy a dar el doble de hostias para que me cuente lo que quiero que me cuente. El doble de hostias, ¿te enteras? ¡Habla ya, hostia! ¡Habla ya! ¡Habla ya! ¡Habla, hostia! ¡Habla! El borrego. Se lo dijo el borrego. ¿El peluquero? Sí. Ese se entera de todo. Le corta el pelo a todo Dios. Que le pinchen uno a los 10, que se lo ha ganado. Quiero que sepas que voy a dar parte de lo que has hecho. Lo siento, pero no puedo callarme. No puedes callarte. Y si tanto te ha molestado, ¿por qué no me has parado? Te dije que lo dejaras. Y ya con eso te has quedado tan a gusto, ¿no? Qué bien nos viene Lutrilla cuando hay que plantarles cara a estos hijos de puta, ¿verdad? Armando, que te llaman del despacho del director. Es urgente. Anda, corre. No le sabes esperar. ¿Elena? Sí. Soy Armando, un compañero de tu marido. Bueno, nos hemos conocido esta mañana. Mira, lo siento, pero Juan no va a poder ponerse ahora. Está en otro módulo y no podemos avisarle. Es que acabo de ver las noticias. Dicen que ha habido motín, que ha habido muertos. No, mujer, no hagas caso a la televisión, que siempre exagera. Ha habido problemas, pero solo en un módulo. Y ya está totalmente aislado, ¿eh? Oye, por cierto. Me dijo Juan que estabas embarazada. ¿De cuánto estás? De 6 meses. Escucha, es que le estoy llamando todo el rato, pero no me coge. Bueno, habrá tenido que dejar el móvil en la entrada. Mira, no nos permiten pasar móviles por medidas de seguridad, ya sabes. Sí. Mira, se me ocurre una cosa. ¿Por qué no te vas a casa? Y yo cuando vea a Juan le digo que vaya directamente para allá, que estás preocupada, ¿vale? Sí, vale. Me dijo Juan que estabais con lo del piso. Qué bien, ¿no? Qué bueno. Bueno. Pues venga, un beso y tranquila, ¿eh? Que no todos los días son como este. Venga, un beso. Adiós. Vale, adiós. Bien, muy bien. En cuanto llegue a casa, la policía le pondrá al corriente de todo. Es lo mejor. Que os tienen a precio. Y yo que pensaba que lo de la gamba se lo iban a tomar a coña. Ahí está. Si quieres reírte, sales ahí con los chacurras. Pero de mí no se ríe ni su puta madre. Tranquilo, joder, que ya sabemos todos que eres un asesino de la hostia. No se compara contigo, aquí somos todos aficionados. Pero eso sí, siempre de lejos. Un bombazo y se acabó. Tú, en cambio, seguro que eres muy valiente. Me sobran huevos para sacarte las tripas aquí mismo. Si tú o los tuyos nos tocáis un solo pelo, será lo último que hagáis. Pues a lo mejor me hacías un favor, mira tú por dónde, porque solo me queda un primo a La Coruña y es un mierda de cojones. Bueno, haya paz. ¿Eh? Haya paz, que esto en unas horas acaba y cada uno a lo suyo. Vosotros con vuestra guerra y nosotros con la nuestra. ¿Y si no os da lo que pedís? Pues no lo sé. ¿Vosotros qué haríais en mi lugar? Quédate conmigo. Si total no tienes que ir hasta mañana. Ya te lo he dicho. Quiero dar buena impresión. Quiero que vean que soy un tío serio. Con su casa, su mujer, su hijo. Bueno, casi. Bueno. ¿Qué haces? Yo nada. ¿Y tú? ¿No te ibas? Sí. Pero me puedo ir un poco más tarde. Pero tengo que fichar.
Un patrón. Pero no, 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 está juzgado. Esto era la fuga, esta cojonuda. ¿Tú te acuerdas tan chula cómo estaba la tía aquella? Estaba más buena que Dios, la tía, con unas tetas enormes ahí toda empitonada en medio del juzgado. La tenía hasta agarrado con el pincho. Que iba la tía, ay, no, 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 ay, cuidado, que me desmayo. Y dice, maricón, ¿cómo te desmayas? Te rajo. Te rajo. No, no, la pava, ay, no, 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 que no me desmayo. Yo me fijo y digo, pero será mamón el hijo puta que la está sobando. Que te digo yo, que más que fugarse estaba pensando sobar las tetas a la tía. La puta abogada de los huevos. Hijo puta, el compi. Ay. Cago en Dios. 6 meses de vacaciones que nos tiramos ahí, joder. Bueno, tú más, que a ti tardaron que un año casi en trincarte, ¿no? 11 meses. Y 3 días. Por lo que es la vida, ¿sabes de lo que más me acuerdo de aquellos 6 meses? De una cerveza que me tomé en un chiringuito de la playa de la Victoria en Cádiz. Que no tenía nada de sitio, de que había más gente allí que yo que sé, en Japón. Pero estar allí sentado, tan a gusto, con mi cervecita y el mar ahí. ¿Todo bien por aquí? Bien, bien. Comelona danza. Sí. Madre. Y tú qué a gusto, ¿no? De puta madre, tío, ya lo veis. Pues acabas de un puntazo, ¿eh? Ya lo veis. Pues toma, hombre. Come, que no quiero yo que te falte a ti de nada. No sé, la broma, ¿no? Pero vamos, ve, que a mí... Que no te he dicho que hables, que te he dicho que coma. ¿Vosotros sabéis el chiste de los de Bilbao? Que se van a la monta por setas. ¿No? Y Santoro dice, oye, hecho, me encanta la hostia, que me he encontrado un Rolex. Y dice el otro, coño, Pachi, ¿pero qué estamos? ¿A Rolex o a setas? Pues te digo yo, ¿a qué coño andaba este gilipollas? ¿A Rolex o a setas o a abrirle la cabeza al Sebas? ¿Pero tú de qué coño vas? ¿Tú crees que hemos montado todo este puto Cristo para que cada uno haga lo que le salga de los cojones, eh? Esto es por tu puta madre. Y esto porque casi nos jodes a todos vivos con todos los cojones. Madre, déjalo ya, que ya saldrá. ¿Qué? ¿Tú crees? Diré que estoy muy tonto, ¿eh? ¿Eh? Te has enterado todo el postre, ¿eh? Alterado. Alterado. Pues me alegro. Dicen que es la primera vez que en España se toman rehenes terroristas. Tenías razón, mala madre. Esta vez sí que lo hemos liado. Y por lo visto se deben de estar desatando más motines en otras cárceles. Están en la 219. ¿Me oís? En la 219, pero no sé hasta cuándo. Nos están moviendo todo el rato. Soy Almanza, dime. Joder, por fin. Dale, con cuidadito, que es de cristal. Con cuidadito, ¿eh? Ahí en la esquinita. No habéis hablado con Elena. Le habéis dicho que estoy bien, que no se preocupe. Están hablando de esto, de toda la peña que se arriba por dentro. ¡Mira! ¡Mira!
esa es la sucesión. ¿Por dónde está Largo? ¿Dónde está Largo? La gente está nerviosa ahí. La gente está nerviosa. ¿Dónde está Largo? No me han visto los que están heridos, los que pasan, que no nos informan nada. Si entráis, esto va a ser una carnicería. ¿Qué vais a hacer? No puedo decírtelo. Me estoy jugando la vida y no puedes decirme qué vais a hacer. Nos han prohibido poner la vida de los etarras en peligro. Ese es el acuerdo del ministerio con el gobierno vasco. ¡Vamos a quemarnos! ¡Vamos a quemarnos! ¡Vamos a quemarnos! ¡Que walkie! Se está preparando un operativo, pero solo para el caso de que la vida de los etarras esté en peligro. ¿Y la mía qué? ¿Por qué no les dais ya algo de lo que piden y acabamos de una vez? Cedemos ahora, mañana podría pasar lo mismo en otra cárcel. ¡Pero yo estoy aquí hoy, joder! ¿Tan difícil es darles algo de lo que piden y sacarme de aquí de una puta vez? Se olvidaron la mesa. ¿Sí? Yo no sé cómo él. En mí podéis confiar. Yo te juro que estoy casi seguro de que no dije nada. Joder, que ni me acordaba de que me lo había dicho él. Cuando le corté yo el pelo a Lutrilla. Hace 8 días por lo menos. ¡Almasa! Fue Utrilla. El peluquero le corta el pelo a todos y también a algunos funcionarios. Se le escapó lo del traslado de los etarras y llegó a esta mala madre. No está mal. Por ahorrarse 10 euros de peluquería llevamos ya 3 muertos. ¿Tres? Ha habido 2 más en Nanclares de Oca. Uno es un funcionario y el otro un preso de ETA. Emilio Domínguez Arriola es el nombre del funcionario cuya muerte ha sido confirmada en los disturbios de Nanclares de Oca. Con 15 años de servicio, había sido trasladado a esta localidad hacía solo 3 meses. A partir de estos momentos, se ha procedido al aislamiento de los presos etarras en todas las prisiones como medida de seguridad. Solicitamos que una comisión del gobierno vasco... ¡Rápido! ¡Rápido!
sido los antidisturbios que no han tenido otra salida, pero no te preocupes, ¿eh? No va a pasar nada, te doy mi palabra. Tu palabra no vale una mierda, lo vale una puta mierda. ¡Vamos aquí! Deberían de ser un cuidadito, parce. Me pidieron un favorcico, que me interese si usted de fiar. ¿Y? Que no lo eres, marica. Hay muchas cosas raras con usted, ¿no? ¿Y por qué me lo dices a mí? Ahí tienes a mala madre. No me gusta echar el dedo a la gente sin darle oportunidad de defenderse. Puedo ofrecerme algo a cambio. Manifestantes lanzó un cóctel y ha incendiado la antena. Estamos trabajando para recuperar la señal. Pues más vale que lo arregléis. Y tú ya te estás bajando una lista con todos los heridos. De acuerdo, pero necesitaré algo de tiempo. Tienes media hora. ¿Y la mujer de Calzones? Allá por lo menos la habréis encontrado, ¿no? Sí, ella está perfecta. Pero dile a Calzones que de todas formas la hemos enviado al hospital para estar seguros de que está todo bien. Quiero hablar con Elena. Veré lo que puedo hacer, pero no creo que los médicos la quieran alterar ahora. Nos has dicho que estaba bien. Sí, sí, sí lo está. Solo que han preferido ingresarla por precaución. Tengo que verla. Creo que eso sería lo mejor. Puedo arreglarlo todo para que vayas al hospital y estés aquí de vuelta en una hora. Tengo que salir. No, lo siento, no puede ser, Calzones. No puede ser, ahora no. No eres el único que tenía gente ahí fuera. Y a ti te lo digo desde ya, como resulte que habéis jodido a alguien, voy a liar una pero buena, que al final es la única puta forma que tenéis en razón, cojones.
se empute, parce. Pusieron inhibidores. Uno a cada lado del tejado barriendo todas las frecuencias. Se están tomando muchas molestias los hijos de putas. No quieren que nos enteremos de nada. Tiene que haber pasado algo gordo. ¿Y por qué no lo averigua? Solo tienen que volver a coger el walkie. ¿Qué hubo? ¿Ya pensó lo que hablamos? No tengo nada que ofrecerte. ¿Qué te han prometido, marica? ¿Pasar a segundo grado? ¿Y yo qué? ¿Qué gano yo con comer callado? ¿Qué? Nada. Lo mejor va a ser que vaya a hablar con ese man de mala madre. Qué pena con usted, parce. Se le acabó el crédito. Espera. Espera. Puede que haya algo. Es un trozo de papel. Hierro. Lavabo, celda 233. Escrito con tu letra, ¿te suena de algo? No sé. Muéstremelo. Si quiere, vamos juntos y se lo enseñamos también a mala madre. A ver qué le parece. Déjame salir. Tú y yo vamos a hacer un trato. Tú te enteras de qué ha ocurrido ahí fuera de verdad y yo te doy ese papel. Por si te apetece limpiarte el culo con él. Estas duras imágenes fueron grabadas esta tarde y ya han desatado la polémica. ¿Estaba justificada una actuación policial de tal contundencia? Elena Vázquez Guardiola, natural de Santander, permanece ingresada en el Hospital General de Zamora con pronóstico reservado a consecuencia de los golpes recibidos. ¿Cómo iba a saber yo que esa mujer estaba ahí fuera? El que no tenía que estar fuera eras tú. Estás suspendido de tus funciones. Y ya puedes ir haciendo las maletas, porque cuando los de ahí dentro vean esto, no vas a poder poner el pie en ninguna galería. Si te lo montas bien tú, en 7 años estás fuera, te lo digo yo. Y este marrón me lo como yo, ¿eh? Tú dices que estabas acojonado. Que me seguía la corriente. Que te digo una cosa, lo que van a decir la mitad de todos estos. Y total, con 7 años un crío no se entera de nada. Yo si fuera tú hasta le decía a la Elena que ni lo traiga por aquí. Cuanto menos te acuerdes aquí dentro o de fuera, mejor. Yo debo tener un crío por ahí. La madre era de Murcia. La tía muy salada. No tenía ni puta idea que andaba fugado de talego. ¿Y se parece a ti? Hostia, yo qué sé. Espero que no. 8 años debe tener. Pero no lo he visto nunca. Ojos que no ven. La lista. 4, pero ¿cómo que 4 con la de hostia que han dado ahí fuera, hijos de puta? Su puta madre. Ahora sí que la jodió la mansa. ¿Qué vais a hacer? Si lo matáis, van a entrar, son lo único que les importa. Se van a llevar a todo Dios por delante, va a ser una carnicería. Dile que se vaya. Como entre, los reviento por mis muertos que los reviento. Controla, tachuela. Controlo lo que me sale de la polla. ¿Quieres que la gente se acuerde de mala madre como el loco que nos llevó al matadero? Me importa una mierda, se lo dije. Le dije que como nos tomaran el pelo iba a pagar y ahora hay que cumplir. Así son las cosas. Agarrando. ¡Córtale una oreja! Si les dais una oreja van a ver que vamos en serio y no se van a arriesgar a entrar. No van a entrar por una oreja. Espera. No, espera, que me la madre. Estoy pensando, joder. Mira, tu mano por el culo. ¡Ven aquí! ¡Ven aquí! La oreja. Se la vas a cortar tú, ¿vale? Tómala. Córtale la oreja. ¡Córtale!
Es la lista de los heridos. Madre que anda. ¿Para qué? Caras, ¿qué pasa? ¿Se os ha muerto alguien o qué? Al final Apache ha podido enterarse de lo de fuera. Hay por lo menos 20 heridos. 7 de ellos en el hospital. Algunos bastante mal. Y entre ellos la Elena. Enséñaselo. Acá, parce, no tiene mucha calidad porque lo grabaron del noticiero. Elena Vázquez Guardiola, dijeron. Es esa la Elena, ¿no? Ese es un funcionario, Utrilla. La llaman el puta vieja. Puta vieja. Siempre le gustó golpear a la gente. Quiero que baje. ¡Utrilla! Te llaman de arriba. Quieren que vuelvas. Lo único que he hecho ha sido darles largas. Ya no se fían de mí. ¿Y por qué no mandan otro negociador? Bueno, madre no quiere a nadie nuevo. Ha pedido que bajes tú. Dice que para hablar con un hijo de puta no es con uno conocido. Pues debería ir Armando. A fin de cuentas, es el nuevo jefe de servicio, ¿no? Lo mejor es que vean que todo sigue como siempre. De todas formas, ya sabes que si no quieres, no tienes por qué hacerlo. Oficialmente está suspendido el servicio. Bueno, de eso ya hablaremos. ¿Estarás contento, no, hijo puta? Menudo Cristo has montado. Como dice un colega, se hace lo que se puede. ¿Qué cojones tiene su trilla? Ni te muevas, cabrón. Abre la puta boca y no sales vivo de aquí. Y ahora tú y yo, muy tranquilitos, vamos a bajar por ahí, ¿vale, colega? ¿Qué hace? ¿Dónde va? Que no se mueva de ahí. Caminan hacia la escalera. ¿Hacia dónde? Se lo lleva al sótano por la escalera. Girad en la galería, girad en la cámara hacia la galería. Gira, gira, rápido. Gira. Ya no podemos verlos. Joder. Mierda, está vacía, no hay nadie en la galería. Joder, es una trampa. Hay que sacar a Utrilla de ahí inmediatamente. Voy a llamar al ministerio. Necesitamos una autorización, aunque sea verbal. No. No tenemos tiempo para eso. Si usted me dice que entre, yo entro. Lo siento, yo no puedo tomar esa decisión. Mantener la posición. Que mantengáis la posición.
Este es el marido de la tía a la que le has dado de hostias ahí fuera. Se me echó encima. ¿La mujer embarazada se te echó encima? No me dio tiempo a ver quién era, fue un accidente. Y la dejaste ahí tirada también por accidente. Después de darle con la porra, la miras y te vas. ¿Lo ves? ¡Ahora lo ves! ¡No! ¡La mano de mierda! ¿Qué le ha pasado, Valera? No lo sé. Pero lo sabes. Que no lo sé, joder, se la llevaron al hospital, no me han dicho nada más. No te han dicho nada y tú lo has preguntado, ese no te lo crees ni tú. Mírame a los ojos, mírame. Dime la verdad, no sales vivo de aquí. Si le hubiese pasado algo grave, yo estaría en mi casa suspendido de servicio. Necesito hablar con ella, que ella me diga que está bien. No, vuelve. Toma. Dile que si la Elena no se pone al teléfono, a esto lo reventamos. Ya verás cómo se espabila. Quiero hablar con Elena. Juan, soy Armando. ¿Te acuerdas de mí? Sí, me acuerdo. Escúchame, Juan. Elena no va a poder hablar contigo ahora. Le han dado muchos sedantes. Me estás mintiendo, joder. Me estás mintiendo tú también, joder. No, tranquilo, tranquilo. Déjame que te explique, ¿vale? A no ser que haya perdido el niño, eso es lo que ha pasado. ¿Ha perdido el niño? Si lo ha perdido, dímelo de una vez. Es eso, ¿no? No os atrevías a decírmelo, por eso me habéis estado mintiendo todo este tiempo. Mira, Juan. Sería mejor que salieras afuera. Dile a mala madre que te deje salir para ver a Elena. No, ya se lo pedí antes y dijo que no. Ya, pero ahora es distinto, Juan. ¿Por qué? No está muerta, ¿no? Elena no está muerta. Lo siento, Juan. La verdad que lo siento. Acabamos de recibir la noticia. Queríamos esperar a que acabara todo para explicarte lo que pasó, pero... ¡Díselo, joder! ¡Díselo! ¡Oh!
Una tía tan lista como tú, tan guapa. Y yo. ¿Y tú que eres tan feo y tan tonto? Primero el matadero y ahora la cárcel. Tampoco es ser ingeniero que se diga, ¿no? Además podrías estar con cualquiera. Con alguien que te pudiera dar más cosas. Pero no quiero cosas. Te quiero a ti. Si es verdad, ¿qué? ¿Qué hacemos con esto? Déjalo ahí un momento. Hablaste con Apache, ¿no? ¿Qué te dijo? No he encontrado nada. Mira, acaba de llevarse a ese cabrón por delante con dos cojones. Está de mierda hasta el cuello, igual que todo. Me envían directamente de presidencia del gobierno para llegar con ustedes a una solución. Un poco tarde, ¿no? ¿Perdón? Que si hubieran movido el culo antes igual no estábamos como estamos. Probablemente tenga razón. Esta situación debería haberse llevado de otra forma. Plenos poderes para llegar con ustedes a un acuerdo. Antes de venir hemos estudiado sus peticiones y puedo adelantarles que estamos en condiciones de aceptarlas en su mayor parte. Habría que discutir algunos detalles. Es Utrilla. Un funcionario. Yo soy el responsable de su muerte. Usted es Juan. Me llamo Juan Oliver y quiero que sepa que esto es solo el principio. Si no nos dan lo que pedimos, mataremos a los rehenes, a los tres. Antes de que entren los geos estarán muertos igual que él. Dice que no da lo que pedimos. Solo habría que concretar algunos detalles. ¿Y qué va a pasar cuando los rehenes salgan y volvamos a las celdas? Sus condiciones mejorarán. ¿Cuánto tiempo? No lo entiendo. ¿Que cuánto tiempo van a tardar en volver a hacer lo que les dé la gana con nosotros? Lo único que quieren es parar esto y meternos otra vez en el hoyo, sin que nadie se entere. Somos basura. Y lo que se hace con la basura es apartarla para que no huela.
Quizá él no es la persona más indicada para llevar la negociación en este momento. ¿Por qué? Porque mataron a Elena. Sería mejor que me colgara en mi celda y dejara de molestar. No sería el primero. ¿Sabe usted cómo murió el que estuvo antes que yo en la 211? No, no lo sé. No nos podemos fiar de su palabra. ¡Esta gente no tiene palabra! Solo hay una forma de hacerlo. Que lo digan públicamente. Que no puedan volverse atrás. Que se comprometan por televisión a terminar con el régimen de los FIES. ¡Eso es! ¡Que se comprometan! ¡Que se comprometan! ¡Eso! ¡Que se metan por el culo sus módulos de aislamiento! ¡Abolición de los FIES! Y que se reconozcan públicamente todas las muertes que ha habido aquí dentro por su culpa. ¡Tenéis una hora! Queremos ver al ministro en televisión antes de una hora. Diciendo que esta mierda se ha acabado, ¿está claro? Ah, quizás es mejor que les deje un tiempo para que puedan discutir entre ustedes cuál es la situación. No, no hay nada que discutir. Aquí estamos todos a una. O se acaban los FIES, o van a tener que limpiar la sangre a manguerazo. Te voy a partir el arma, cabrón. Te voy a partir el arma. A mí no me la juega ni Dios. Sabes que tengo razón. ¿Qué te dije? ¿Qué te dije? Que como te lo montaras por tu cuenta, te iban a sacar las tripas. También dijiste que no íbamos a hacer otra oportunidad como esta en la vida. Pero que no me toques los cojones, que yo sé de qué vas, que a mí no me engañas. Que tú lo único que quieres es joder a esos cabrones como te han jodido a ti, ¿sí o no? Se les está yendo de las manos. Tienen miedo. ¿Por qué crees que acabas de hablar con un representante del gobierno? Esto es más grande de lo que imaginamos. ¿Qué crees que pasaría si Ferran muere en esos tres? Porque la gente se va a acordar de mala madre, como el puto loco que lo llevó al matadero. ¿Te suena de algo? Las cosas han cambiado. Sí, ahora te importa una puta mierda mandarlos a todos a tomar por culo, ¿no? Acabas de decir delante de todos que vamos a ir hasta el final. Vas a cumplir tu palabra. Vas a cumplir tu palabra. Mala madre siempre cumple su palabra. Saca los etanos de la 219 y te los llevas arriba a la 225. Y le dices a la leche que no entre ni Dios a menos que yo lo diga. ¿Qué vas a hacer? ¡Que no preguntes tanto ya lo que digo, hostia! Mala madre. ¿Qué? Tenemos que hablar. Al marcha, contigo no hay nada que hablar. Tenemos algo importante que decirte. Pues ya sabes, lo único que queremos oír. Tú sabes que eso es una locura. Tenemos que encontrar una salida. Oye, esto no será una trampa para pegarme un tiro, ¿no? Esto es un truco, hijo de puta. Esto no es más que un papel y una mierda foto. Utrilla dijo la verdad. ¿Y tú qué coño sabes lo que dijo Utrilla? Juan no es nuestro único confidente. Nos estuvo ayudando hasta que pasó lo de su mujer. Ahora va por libre, le importa toda una mierda y tú lo sabes. ¿Y para qué cojones me dais esto ahora? ¿Eh? ¿Para qué? ¿Para que lo mate? Nos ha engañado. Madre, ese tío nos ha engañado.
a todos. Ese hijo de puta nos ha engañado. Y ahora que esos cabrones tienen un marrón, ¿qué quieren? Que nosotros lo matemos, ¿no? Pues te digo una cosa. Te digo una cosa. Y la rata más sucia, la de aquí dentro, traicionaría a un compañero. Ese tío sí que es una puta rata, mala madre. Nos ha engañado. Y tiene que pagarlo, ¿vale? El problema es que ahora toda la gente está con ese man de calzones, parce. Pues se le dice a todo el mundo que es un guindilla y punto. Sí, que eso que ha pedido es una puta locura. Esa vaina no va a salir nunca. Esa gente no va a salir al noticiero diciendo me echaron un pulso y me la metieron por el culo. Esa gente, si te da algo, te lo da de tapadito, por detrás. ¿Y a ti cuando te han dado algo? ¿Cuándo nos han dado algo? Pero de verdad. Sí, es un hijo puta. Es un hijo puta, pero tiene razón. Tienen miedo y están acojonados. Y ahora hay que aguantar hasta el final. ¡Hágale, gonorrea! ¡Hágale, comisario, lo quiero! Salta y Bravo distraen la atención, Charlie pasa del tejado y va directamente a la 225. Mientras bajamos tienen tiempo para matarlos. No, cuando lleguemos a la celda no habrá posición. Tengo que dejar de fumar. ¿Tú has visto cómo se te queda el pulmón? Es una cosa negra, asquerosa. Tampoco creo que te vayas a morir de eso. Eres un capullo, calzones, lo sabes, ¿verdad? Se hace lo que se puede. Se hace lo que se puede y más. No hace falta tener muchos huevos para hacer lo que tú has hecho. Plantarse ahí en el medio y decirle a todo el mundo que eras un preso. Aunque al final se te jodió todo con lo de la Elena. A veces la vida te la mete que ni te das cuenta. ¿Sabes que me han pedido que te mate? ¿Y qué les has dicho? Que se vayan a tomar por culo. Ahora tú y yo vamos a salir por esa puerta y vamos a hacer lo que hemos dicho que vamos a hacer. Y cuando empiece el Cristo, más vale que me maten a mí primero, porque como no me maten, te juro que te voy a sacar hasta el forro de los cojones. Que te quede muy claro, de mala madre no se ríe ni Dios. Pase lo que pase, tú no sales vivo de aquí. Es lo que querías, ¿no?
Oye, si esos cabrones no me dicen nada, tú acabas contándomelo, ¿verdad? Pero eso ya no hay forma de saberlo. El Ministerio del Interior en relación a una serie de violentos sucesos que se vivieron ayer en el Martín de Zamorano, ya que una corte de Va bien, mírame. Mírame. Tú aquí conmigo. Conmigo. ¡Cago en Dios! ¡Ándate a la madre! Esto quisiera ello, ¿verdad? Pero todavía no. ¿Verdad, cazones? Le vamos a dar por el culo a esos hijos de puta. Sí, es él.
es Juan Oliver. La resolución de una crisis como esta nunca es algo del todo satisfactorio. Pero creo que en conjunto el balance final se puede catalogar como de éxito. ¡Este está vivo! En vista de los riesgos y de lo limitado de las opciones de las que disponíamos, la aparición de una alternativa a la posible colaboración de Mala Madre fue definitiva. Digamos que el muro tenía más grietas de las que en un principio se podía imaginar y pudimos aprovecharlas a tiempo. En el lado negativo, no podemos olvidar que fuimos incapaces de conseguir que Juan Oliver saliera con vida de aquella galería. Personalmente, debo decir que es algo que nunca me perdonaré. ¿Alguna pregunta más?